Un fuerte taponamiento se originó en la avenida 27 de febrero desde la avenida Máximo Gómez, dirección oeste-este, porque choferes del Concho bloquearon la vía en protesta por supuestos abusos de agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte que, según ellos, no los dejan trabajar. Maricela Porto Real, desde esa intersección, nos acompaña y nos cuenta. Maricela. Alrededor de 22 unidades de la ruta que va desde la Duarte hasta Pintura por la avenida 27 de febrero están paralizadas en la intersección Máximo Gómez con 27. A decir de los choferes, la Autoridad Metropolitana de Transporte impide que ellos puedan abordar algún pasajero en esta intersección. Los choferes acusan a las autoridades y afirman que hacen su trabajo y protegen a los pasajeros, contrario a los carros llamados piratas. Nosotros estamos hoy en día aquí porque nosotros ya estamos cansados de los abusos que está haciendo la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, que en vez de estar ejerciendo su trabajo como encargado de transporte en nuestro país, lo que está es usurpando funciones como recaudadora de dinero. No solamente la pérdida de dinero, sino que no podemos montar el pasajero, el usuario, no le podemos dar el servicio con el atropellamiento de los policías de AMET. Ya nosotros estamos hartos ya de esto ya. No es posible que nosotros pagamos rótulos, pagamos impuestos al gobierno, estamos rotulando por la AMET, estamos reconocidos por la OTT, no tengan tanta zozobra. Aún nosotros tenemos todos los documentos al día. Cuando la AMET se tira a la parada donde quiera que lo agarra, lo primero que pregunta es, ¿usted es militar? No. Ah, pues siga. Cuando le dicen, ah, ¿usted es militar? Sí. Ah, siga por ahí mismo. Mientras nosotros, que pagamos todos los impuestos necesarios que le pagamos al gobierno, nos tienen a nosotros masacrándonos las 24 horas llevándonos los carros para pagar ahora. Por el momento permanecen en la intersección 27 de febrero con Gómez varias unidades de la Policía Nacional. Algunos agentes conversan con los choferes para evitar mayores inconvenientes. Es lo que tengo hasta el momento. Ahora retorno con ustedes al Centro de Noticias.